Yo soy el ladrón de trenes que está en la fotografía, reclamado vivo o muerto por toda la policía. Mirando bien el retrato, no salgo favorecido. Llevo la barba crecida, parezco un hombre jodido. No crean lo que están viendo y vayan a preguntar. En el barrio me conocen, yo soy un tipo legal. Mi abuelo, mi padre y yo, los tres fuimos ferroviarios, pero pararon los trenes porque eran deficitarios. No se anduvieron con vueltas, dejaron todo desierto. El Mitre quedó vacío y el Belgrano medio muerto. ¿Qué es lo que hace un ferroviario cuando le quitan el tren? Primero se vuelve loco, después empieza a beber. No sé si estaba borracho la noche que decidí robar la locomotora y volverla a conducir. La pinté de azul y blanco, le saqué brillo al cromado. Cualquier ferrocarrilero estaría emocionado. Llevó 10 días fugado, me sigue la policía. Ellos rodean a Hernando, yo estoy en Jesús María. Cuando se acaben las vías, tendrán que leer los diarios. Yo no pienso recular, palabra de ferroviario.